Este anillo como símbolo de amor eterno que Dios nos cura con su manto de amor hasta que Dios no lo permita. Amén. Amén. Por la autoridad que me confiere la ley, los declaro unidos de matrimonio civil. Felicitaciones. Que Dios lo bendiga a esta hermosa unión. Este brindis es para agradecer a todos, cada uno de ustedes que están aquí. Están aquí porque realmente son muy importantes para cada uno de nosotros. Los amamos. A mí particularmente, gracias por aceptarme, por recibirme una familia. Me llevo un tesoro, el mejor regalo que he recibido de novia, la familia que tengo. Tengo un hijo muchachón, Robert, otro que no pudo estar en Florencia, y lo que venga. El hecho de nosotros estar aquí en este mar, en esta naturaleza, es porque nos sentimos libres, vieron que nosotros deseamos que ustedes sientan parte de esa libertad, de ese amor, de esa alegría que nosotros también nos llena. Les deseamos también, o sea, lo mejor del mundo. Crean en el amor existe. Y una de las primeras manifestaciones de que uno ama a una persona es que esa persona te dé paz. Desde un Correcto. Principio lo hemos dicho. Correcto. El amor da paz y da un sentimiento tan limpio, tan puro, que definitivamente es indescriptible. Y el amor no importa la edad, no importa el tiempo y no importa lo que hayas pasado. No importa lo que hayas pasado. Si te la viste ruda en la vida, si te la viste ruda en la vida, lo vas a aprovechar y lo vas a saber valorar y lo vas a dar todo, el todo por el todo en ese amor. Nosotros en este momento simplemente estamos comenzando esta historia. Roberto siempre me dice, la historia se acaba cuando dice fin. Bueno, yo espero tener muchísimos amaneceres y muchísimos atardeceres contigo. Amén. Y que sea hasta que Dios decida. Amén. 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 Salud a todos. Salud. Gracias.
veas, para que yo veas cómo te... ¡Que vivan los novios!